Buenos días, aquí comienza Bello Educa, el programa institucional de la Alcaldía a través de la Secretaría de Educación y Cultura de Bello. Bienvenidos a Bello Educa, un programa de la Alcaldía de Bello en cabeza de nuestro alcalde Carlos Muñoz López, a través de la Secretaría de Educación y Cultura. Hoy nos encontramos desde la Institución Educativa Federico Sierra Arango, desde la comuna número 10 de nuestro municipio. Esta semana en Bello Educa empezaremos las celebraciones del centenario, pero aparte hablaremos de un tema que nos preguntan mucho en las redes sociales y es ¿continúa el proyecto Galileo? Pues les cuento que este proyecto se viene desarrollando todavía en nuestro municipio bajo el nombre de Centro de Educación Superior para Bello. Aparte de eso, tendremos las secciones que ustedes ya conocen, como son Carlitos y Carlitas Preguntones, que nos van a contar un poco sobre todas las festividades del centenario, pero también vamos a conocer a una persona que tuvo que ver con toda la historia de Bello en el ferrocarril de Antioquia, lo que ahora es la Escuela de Música del municipio de Bello. Para empezar esta emisión del programa Bello Educa, nos acompaña el señor Alejandro Lopera Lopera, rector de la Institución Educativa Federico Sierra Arango. Alejandro, bienvenido a nuestro programa y qué rico que podamos conocer un poco sobre la institución, sobre todo lo que ha venido realizando usted como gerente de esta institución. Cuéntenos un poquito cuántos alumnos acoge la institución Federico Sierra Arango. Bueno, un cordial saludo, don Julio César. Muchas gracias por venir a la institución, por dar esta imagen tan bonita de una institución que tiene mucho que aportarle al municipio de Bello y tiene mucho que aportar al desarrollo de esta comunidad de Zamora. Te cuento que nosotros en el presente año tenemos 1.754 estudiantes distribuidos en la siguiente forma. En preescolar tenemos 143 estudiantes, en básica primaria tenemos 825. De sexto a noveno son 481 estudiantes. Décimo y once, 98 estudiantes. Y la educación nocturna, 207 estudiantes, para un total de 1.754. Bueno, rector Alejandro, cuéntenos un poquito en qué se diferencia la institución educativa Federico Sierra a las otras instituciones del municipio de Bello. Desde la parte comunitaria, la comunidad toda nos ha apoyado con todo. Nosotros tenemos nada que reprocharle a la comunidad. Al contrario, vienen a decirnos qué podemos hacer por el colegio. Esto es lo que identifica más que todo al Federico Sierra. Y, digamos, lo que ustedes han visto, digamos que llegan la imagen de la institución, por ejemplo, a nivel de Bello, dicen, no, Zamora. Entonces la gente, no. Al contrario, Zamora es un... Aquí había una rectora que decía que Zamora es la tierra que enamora. Sí. Entonces, ahora yo me estoy dando cuenta que sí, que son unas personas de mucha alta calidad, que son muy amables, muy serviciales, muy disponibles, y que encuentran los educadores respaldo para todos los eventos que quieran realizar. Rector Alejandro, cuéntenos un poquito cuál ha sido el apoyo que ustedes han recibido por parte de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello. Bueno, es muy importante recalcar que nosotros acá en la institución educativa ha recibido el apoyo incondicional de la Secretaría de Educación. Nosotros recibimos presentamos una solicitud y de inmediato nos están acompañando. Yo he encontrado en el doctor José Rolando Serrano un apoyo que no podemos tacharle absolutamente nada. Es por eso que la institución está marchando de esta forma. Digamos, nosotros llegamos acá con un faltante de educadores. El doctor José Rolando Serrano nos dio los educadores para el colegio. Teníamos unos problemas de una cubierta institucional, es decir, el tercer piso, es decir, la escala, el techo del segundo piso, la cubierta, había que cambiarla totalmente porque aquí se llovía más dentro del aula de clase que fuera. Ahora en este año se está haciendo totalmente, se realizó nuevamente la cubierta.
Entonces, para nosotros es un apoyo muy importante. Bueno, cuéntenos un poquito, rector Alejandro, usted es el gerente de esta institución y como tal es el responsable de todos los logros que en ella se realizan. Cuéntenos un poquito, más o menos, rápidamente, 5 logros que haya obtenido la institución que usted considere que son importantes, porque me imagino que son más de 5. Hemos recibido dotación para trabajar con 6 aulas especializadas, 2 aulas de sistemas, 1 aula interactiva, 1 aula de audiovisuales, un aula de bilingüismo. Tenemos también, se me faltaba anotarle que tenemos también una sala de lectura, adecuamos una sala de lectura y una sala de física y química. En esas aulas nosotros estamos ya cambiando totalmente la forma de trabajar, la forma pedagógica a nivel institucional. Tenemos también que el Ministerio de Educación Nacional, el año inmediatamente anterior, y en este año nos donó para la institución 75 computadores, 40 para la sección A y 35 para la sección B. Una labor muy importante que estamos haciendo en convenio con el ITM, que es un trabajo para desarrollo institucional, para desarrollo, digamos, comunitario. Es un trabajo sobre computadores, sobre gestión, sobre bilingüismo, que estamos desarrollando todos los sábados. Es una campaña que hacemos todos los sábados como promoción a la comunidad. Algo muy importante, que es que hicimos una articulación con Uniminuto, con el fin de que ellos nos ofrezcan a nosotros las medias técnicas y nos ofrezcan oportunidades, salidas laborales, de tal forma que los estudiantes de acá del Federico Sierra tengan oportunidad y puedan continuar. Al articularnos con Uniminuto, nos garantizan de que todos los estudiantes que salen de acá y que no tienen otra universidad en la cual seguir, que pueden continuar directamente en Uniminuto sin presentar ninguna clase de evaluación. Don Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado en este ratico, contándonos un poco sobre todo el progreso que tiene la institución educativa Federico Sierra Arango, y asimismo vamos a estar conociendo las diferentes instituciones durante los diferentes programas de Bello Educa. Muchas gracias, don Alejandro. A usted, don Julio, muchas gracias por acompañarnos, gracias por difundir la imagen que tiene la verdadera imagen de la institución educativa Federico Sierra, y también gracias por dar ese aporte tan importante, por resaltar lo que se está haciendo bien en el municipio de Bello. Muy bien. El centenario es un evento de ciudad y todo el municipio debe celebrarlo como tal. Así que los invito a ver la siguiente nota que nos va a hablar un poco sobre la celebración del centenario en el municipio de Bello. Un centenario no se cumple todos los días. El municipio de Bello está de plácemes y el lunes, 1 de julio, se realizará la gran celebración del primer centenario de la fundación de nuestro municipio, con una serie de eventos artísticos y culturales de entrada gratuita para todos los bellanitas. 100 años de historia, de desarrollo, de industrialización, de crecimiento, de hombres y mujeres luchadores e incansables que dejaron una huella imborrable en la memoria de aquellos que tuvieron la fortuna de nacer bajo este cielo y a la sombra de nuestro Cerro Quitasol. Celebremos juntos los 100 años de nuestro municipio. ¡Hasta luego! ¿Sabe usted qué se va a celebrar el 1 de julio en el municipio de Bello? No tengo idea, ¿no? El Día de la Independencia. La verdad no es que yo no soy de acá. No sé qué será, no me doy cuenta. Estaremos celebrando el centenario, el cumpleaños de nuestro municipio. El 1 de julio. La verdad no sé. ¿Tiene afinidad en relación a la celebración del centenario, los 100 años de nuestro municipio? Claro que sí. Yo no sé, ni idea. No. Para nada, no sé. No. Sinceramente, no. No sé. No, me corchó. Claro, el centenario del municipio. 100 años de un florecimiento magnífico. Los 200 años de ser municipio,
Claro que sí, el centenario del municipio de Bello. La Secretaría de Educación no se detiene. Día tras día, hora tras hora, los funcionarios de la Secretaría trabajan para desarrollar actividades, para que la comunidad educativa trabaje en óptimas condiciones. Es por eso que los quiero invitar a que veamos qué pasó esta semana. ¿Qué pasó? Bueno, el Centro de Educación Superior de Bello es un programa de educación superior de la Alcaldía de Bello, con el cual se pretende que la población bellanita acceda a la educación superior en programas técnicos y tecnológicos con el SENA, el cual es el aliado estratégico en este momento de la Alcaldía de Bello. Toda la población bellanita puede acceder a la educación superior. Cursos de formación complementaria tenemos en salud ocupacional, en mercadeo, en atención al cliente, en inventarios, contabilidad básica general, formulación de proyectos, entre otros. Y a nivel de titulados, o sea, técnica y tecnologías, tenemos en técnicas, atención integral a la primera infancia, gestión de mercados a nivel de la tecnología, otros tecnológicos como obras civiles, desarrollo gráfico, proyectos de construcción. También tenemos gestión de mercados, entre otros titulados con el SENA. Actualmente están participando en varios eventos académicos de suma importancia, como el World Skin, que tiene como objetivo principal mejorar los estándares y las normas de formación para el trabajo a nivel mundial. Todo esto con el aval de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Bello, levantamiento arquitectónico de las instituciones educativas gubernamentales. Con ellos se han venido desarrollando proyectos formativos, los cuales nos han ayudado a mejorar pues un poquito más la calidad de vida de estos muchachos, y hemos impactado también de alguna forma de las instituciones a nivel municipal, como ha sido lo que es la parte del Departamento de Infraestructura con los muchachos, en los cuales han estado haciendo prácticas en todos los colegios del municipio, haciendo levantamientos de planos arquitectónicos, actualizando toda la planta arquitectónica de cada una de las instituciones educativas, para posteriormente ya poder empezar a hacer proyectos sobre estas instituciones educativas. Si antes tenían unas fortalezas técnicas, en este momento las han incrementado muchísimo, sobre todo en la parte de investigación. Nos hemos encontrado que se les ha incrementado mucho la capacidad de análisis y la capacidad de trabajo en equipo. Se sienten con una fortaleza muy grande para crear empresa, para evolucionar como individuo y como grupo. La invitación a la población es que estén de alguna manera pendientes de las páginas sociales, tanto de la Alcaldía de Bello y de la Secretaría de Educación, porque posiblemente nos van a venir unas ofertas grandes para el municipio de Bello en formación titulada, no para este semestre, sino el siguiente semestre. Oportunamente se le estará dando información a través de las páginas sociales. ¿Qué pasó? El alcalde de Bello, Carlos Muñoz López, tomó posesión de los nuevos secretarios y asesores de despacho luego de haber notificado cambios en su gabinete el pasado viernes. Tuvimos la oportunidad de dejar formalmente oficial ya la posesión del nuevo gabinete que me acompañará en el resto del mandato, que todavía, por fortuna, resta bastante, más de 2 años y medio. Hoy quisimos hacer un alto en el camino por voluntad del equipo de colaboradores que me venía acompañando. Presentaron renuncia protocolariamente a sus cargos para dejar en libertad al nominador de reconformar el gabinete, y hoy lo hemos hecho. Hoy vemos que hay una amplia cota femenina en el gabinete, que se han hecho unos traslados horizontales de algunos secretarios que ocupaban unas carteras y que hoy pasan a otras, y que se han ratificado aproximadamente 10 funcionarios o 10 secretarios. Los secretarios de despacho ratificados en su cargo le dieron la bienvenida a los nuevos integrantes del gabinete municipal. Claro que sí, a todos los compañeros que llegan a ser parte de este equipo de gobierno, esta primera línea de confianza del señor alcalde,
la más cordial bienvenida, a que trabajemos todos los días muy duro por esta ciudad, por este municipio. Quienes fuimos ratificados en nuestros cargos, asumimos esto como un voto de confianza, un nuevo voto de confianza del señor alcalde, y estamos en toda la disposición y además en la obligación de recibir a nuestros compañeros, de arroparlos para que aportemos toda nuestra capacidad profesional y hagamos el mejor trabajo por el bien de la comunidad bellanita. Tras haberse cumplido los primeros 16 meses de la administración municipal de Carlos Muñoz, la renovación en el gabinete tiene como objetivo oxigenar los procesos y continuar con el cumplimiento efectivo del plan de desarrollo. Nadie conoce una institución como sus propios estudiantes, sus rincones, sus espacios, su magia, su segunda casa. Es por eso que quiero invitarlos a que conozcan, de la mano del personero John Esteban León Pavas, la institución educativa Federico Sierra Arango. Muy buenos días, mi nombre es John Esteban León Paz y soy actualmente el personero del Federico Sierra y soy un edureportero del programa Belloeduca. Y soy actualmente egresado de la Universidad Minuto de Dios como estudiante de técnica laboral en telecomunicaciones. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por mi institución, el Federico Sierra, que queda ubicada en el barrio Acevedo del municipio de Bello, exactamente en la comuna número 11. Bienvenidos a mi institución. Bueno, el primer lugar que les voy a mostrar en mi institución es el laboratorio de física. Bueno, nos encontramos aquí en el laboratorio número 1 de nuestra institución. En este laboratorio nos ubicamos en la materia de física, en los grados superiores, como lo son 10 y 11. Aquí podemos compartir con nuestros compañeros, aprender cosas nuevas y lo más importante, empezar a experimentar para un nuevo futuro. Aprovecho en esta ocasión para darle mis más sinceros agradecimientos al Secretario de Educación, que en cabeza de él nos colaboró en la gestión para la organización y la reestructuración de la infraestructura de nuestro colegio, como lo es los techos y la cubierta que tiene que ver en general. Muchas gracias, señor Secretario. A continuación nos vamos a dirigir al Salón de Artística de la institución. Bueno, en este momento nos encontramos en el Salón de Artística. En este salón es donde, junto con el maestro, venimos a hacer actividades de tipo artístico, donde venimos a desarrollar todos los grupos, tanto desde sexto hasta once, todas nuestras habilidades. Trabajamos la ebanistería también, vemos la madera, cómo trabajamos el repujado en la madera y cómo así podemos hacer cosas. Más que todo en esta época la estamos haciendo para el Día del Padre. Entonces estamos haciendo cositas para leer a nuestros padres. A continuación vamos a dirigirnos a la sala de informática, que es un espacio donde trabajamos la visión de la institución. La visión es que a largo plazo vamos a ser una institución reconocida por nuestro nivel de las TIC, Tecnología de Informática y Comunicaciones. Estamos aquí desde la sala de informática número 1 en nuestra institución educativa. En esta sala básicamente hacemos cumplimiento a nuestra visión institucional, como lo es crecer y fortalecer demasiado la parte de las TIC y las nuevas tecnologías. Igualmente aquí es donde yo me reúno con mi comité de apoyo de personería. Yo como personero tengo derecho a un grupo de apoyo. Tengo actualmente 7 compañeros de los cuales me ayudan para planear los actos cívicos, para planear las actividades para los profes, para hacer alguna actividad. Y es donde fortalecemos y ayudamos a que la institución crezca más institucionalmente y sobre todo a la gestión. Y es donde todos, cada uno se hace responsable de algo. Una compañera de primera infancia, otro compañero de recreación y deportes, otra compañera del manual de convivencia. Y así todos trabajamos por la institución educativa. Hemos terminado el recorrido desde mi cole. Muchas gracias al programa Belloeduca por habernos tenido en cuenta. Espero que les haya gustado el recorrido por mi institución educativa Federico Sierra Arango. Los espero en la próxima. Chao. Él es muy inquieto, ella es muy pila, pero juntos descubren todo lo que está pasando en el municipio de Bello en materia de educación y cultura. Carlitos y Carlitas ya están preguntando. Vamos a ver qué personaje nos traen esta semana.
Carlos. Hola, Carlita. Buenos días a todos los que ven Bello Educa. En el programa de hoy vamos a saber qué es el centenario de Bello. ¿Qué, qué? Ay, Carlitos, te invito a que conozcamos más de nuestro municipio. Acompáñanos. Hola, sigan. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Se pueden sentarse. Gracias. ¿Qué los trae por aquí? ¿Y qué se está celebrando en Bello? Carlitos, te cuento que en Bello estamos celebrando los 100 años de vida municipal. O sea, que hace 100 años Bello se fundó como municipio. Y entonces este año, en el 2013, vamos a hacer una fiesta con toda la comunidad de Bello, con todos los habitantes, para que celebremos nuestros 100 años de vida municipal. ¿Y qué día se celebra este evento y qué es lo que se hace? Bueno, este evento lo estamos realizando todo el año. A partir de marzo de este año empezamos a hacer actividades, exposiciones, conciertos, encuentros de escritores, muchas actividades estamos realizando en torno a la celebración del centenario, pero tenemos un evento muy importante que es el primero de julio. El primero de julio es el día en que el primer alcalde se posesionó en Bello, junto con su consejo municipal. Entonces, ese día vamos a hacer un acto muy importante donde vamos a invitar a toda la comunidad de Bello para que vean un evento muy lindo. El primero de julio a las 7 de la noche en la Unidad Deportiva Tulio Espina. Vamos a hacer un acto donde vamos a presentar una obra de teatro con video, con artistas en vivo, para contarles cómo fue que surgió Bello y qué pasó en esos 100 años en Bello. Queremos pues que ustedes también le digan a todos sus amiguitos que nos acompañen en esta celebración. ¿Y los niños podemos participar en este evento? Claro que sí, nosotros, pensando en los niños, hemos hecho algunos eventos en el marco del centenario donde ustedes van a ser los actores principales. Hay un evento muy importante que se llama Los Niños Pintan a Bello y es un concurso que vamos a hacer en todas las instituciones educativas del municipio, donde todos los niños van a hacer una pintura sobre Bello, cómo ven a Bello hoy y cómo se imaginan a Bello en el futuro. Y les vamos a dar un premio, les vamos a dar un computador y una tablet a los mejores trabajos. Ese concurso lo vamos a hacer en todas las instituciones educativas del municipio, con niños de primaria y jóvenes de bachillerato. Entonces la invitación es para que ustedes también participen y de pronto hasta se ganan un computador, que sabemos. Entonces hágale una invitación a todos los bellanitas para que disfruten y conozcan este evento. Bueno, sí, eso hay que hacerlo, precisamente aprovechar estos medios y que ustedes ya vinieron por aquí a interrogarme y para invitar a toda la comunidad bellanita. Esto es una fiesta de todos los bellanitas porque necesitamos que todos los bellanitas nos apropiemos de Bello, que queramos a Bello, que lo defendamos, que seamos partícipes de todas las actividades que hacemos, porque esto lo hace la administración para la comunidad, pero si la comunidad no participa, esto no tiene ningún sentido. Entonces queremos invitar a todos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los viejitos, para que nos acompañen en todos estos eventos y que en armonía, en paz, con respeto, disfrutemos de los 100 años de Bello en su centenario. ¿Y usted qué le va a regalar a Bello en el cumpleaños? Yo a Bello, ¿qué le voy a regalar? Esa pregunta está buena. Yo le voy a regalar, primero que todo, mi pasión y mi conocimiento sobre esta celebración, sobre la realización de los eventos y mi gestión para lograr que esto nos salga muy bien. Y desde el punto de vista como artista, voy a ayudar en la realización de unos murales que vamos a hacer en diferentes partes del municipio para también apoyar y dejar una huella en algunas partes del municipio del patrimonio de arquitectónico y paisajístico de Bello, y ese será mi regalo, humilde, pero bueno, de algo sirve, porque si todos hacemos y aportamos un granito de arena, hacemos de Bello una ciudad educada y competitiva. Y otra pregunta, doctor, ¿usted por qué no ha colgado ese cuadro?
Porque ese cuadro lo tenemos ahí para restaurarlo. Yo, un amigo lo tenía, entonces me dijo que le organizara unas cositas, que él quiere que yo le ponga unas cosas, y como yo soy artista, también soy pintor, entonces voy a restaurarle unas cositas y se lo voy a arreglar un poquito. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Un placer entrevistarlo. Muchas gracias a ustedes por venir, a la orden por acá. Cuando quieran volver, con mucho gusto los atenderé. Recuerda que nosotros somos Carlitos y Carlita. Bueno, muchas gracias y que sigan haciendo este trabajo tan lindo por Bello. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. En una próxima oportunidad. Bueno, nos veremos. Bello, cuna de artistas. Nuestro municipio sigue respirando cultura por cada uno de sus poros. La Subsecretaría de Cultura ha desarrollado una labor incansable para que Bello siga siendo la ciudad de los artistas. Veamos entonces qué pasó esta semana en materia de cultura. ¿Qué pasó? 100 años, 100 rostros, son 100 fotografías de la gente que habita en el municipio de Bello. Esta experiencia es la relación del sujeto artista con un hecho trascendente para la sociedad local. Los 100 años de vida municipal han movido la imagen estética y esta señala con el índice los cuerpos de 100 seres representativos del grupo humano llamado Bellanita. Feliz cumpleaños, 100 años, 100 rostros. Es una exposición que fue pensada como creyendo, ¿cierto?, y teniendo la certeza de que las personas que habitamos en Bello somos los que construimos este territorio, los que hacemos que se desarrolle, los que sacamos la cara por Bello, ¿cierto? Entonces quisimos hacerle un reconocimiento a los habitantes. Tomamos una foto de 100 personajes de 1 a 100 años, ¿cierto? Hicimos un trabajo fotográfico alrededor de 2-3 meses buscando estos personajes. Intentamos de que fueran personas que tuvieran como, una característica importante para los habitantes, en el sentido de que fueran reconocidos por alguna cosa, porque son vendedores del parque o porque son personas, son habitantes pues que son muy, muy grandes en edad, pues personas, adultos mayores que tienen a nivel histórico, tienen importancia pues en Bello, ¿cierto? Entonces la idea fundamental de esta exposición es como reconocer al habitante, al ciudadano de Bellanita, al habitante de a pie, pues la persona que construye a Bello. Nosotros pues en este transcurso de tiempo nos dimos cuenta de algunas historias de Bello, conocimos algunos personajes pues como muy característicos. Uno que nos impactó mucho fue Balaca, que es este señor pues Hernán Peláez, es el de 88 años. Balaca es un historiador, pues consideramos, porque sabe muchas cosas de Bello. Entonces un montón de cosas que uno no sabe de Bello y que estos personajes pues de una manera muy macondiana, digámoslo, lo cuentan. Y es bacano, pues es como muy reconfortante, pues una experiencia reconfortante. Lo bueno de todo es como que la gente venga, visite la exposición, reconozca a otras personas que conoce. Ay, mira tal persona que vive por mi casa, mira este señor, siempre lo veo en el parque. Ay, la señora que vende Bonai, ¿cierto? Como ese reconocimiento pues de las personas. El pasado 25 de mayo, la Escuela de Música de Bello realizó un encuentro con la comunidad llamado Un Espacio Renacerá, organizado por la directora Marlene Casas Mazo, con el fin de empoderarse de un espacio, visualizar e interactuar con el lugar donde va a estar ubicada la Escuela de Música de Bello, el Parque de Artes y Oficios del municipio. El regalo que nos ha dado el alcalde en el marco del centenario. Lo quisimos hacer acá
porque los papás necesitaban conocer, apropiarse del espacio, que lo quieran, que lo empecemos a cuidar. Hace un mes, pues una brigada de papás arrancamos como con la limpieza, los espacios. Ahora lo que queremos es que mostrarle a la comunidad cuál es el espacio que les va a quedar a ustedes. Yo siempre digo, esta es la casa de ustedes. Nosotros somos unas personas que somos intermediarias en este proyecto, pero realmente este es el espacio de la comunidad bellanita. A ver, la expectativa que yo tengo es, o sea, llegar a ser, porque en verdad nos ha tocado muy duro por los espacios, pues, que ha sido complicado en la Casa de la Cultura. Hay muchos eventos, muchas cosas, entonces nos toca movilizarnos para un lado, para el otro, cambiar hasta 3 veces en un solo día de ensayo, 3 veces de lugar. Entonces la expectativa que yo tengo es poder tener un espacio cómodo, libre, calmado, tranquilo, para poder hacer el ensayo, que los muchachos estén como más concentrados. Lo que vamos a ocupar es esta parte que se llama, es una galería. Esta es una galería de bodegas, las cuales la Escuela de Música va a ocupar 3, que están divididas de acuerdo al modelo arquitectónico que estamos haciendo, que estamos proyectando, dividida por partes. Entonces los instrumentos van a estar totalmente aislados, las clases gramáticas van a estar en otras y toda la parte de sensibilización y canto van a estar en otra parte de las galerías. En este evento se vivió la alegría de las artes reunida en un espacio mágico, los talleres del Ferrocarril de Bello. La música, la danza y los juegos fueron parte del espectáculo que acogió a la Escuela de Música y a muchos de los familiares que asistieron al evento, quienes lo vivieron en todo su furor, disfrutaron en familia y se apropiaron del lugar como su segundo hogar. Las expectativas es que lo podamos adecuar de una manera tan especial que podamos ser un referente a nivel departamental, nacional y recibir visitas internacionales también, porque la Escuela de Música de Bello va a sonar con un espacio a nivel incluso internacional. Este lugar es mágico y el principal actor tiene que ser la creación. Por eso le estamos dando tanto énfasis a cada lugar. Esto es un tesoro que tiene Bello para explotar, para disfrutar, para estar aquí siempre. Yo digo que uno cuando llega acá se carga de energía. Yo invito a todos los jóvenes, no solo pues de Bello, sino también del área metropolitana, que pertenezcan a esta escuela de música, una escuela de música con muchos proyectos, con muchas ambiciones hacia el futuro, sobre todo hacia los jóvenes y niños, a que pertenezcan a esta, y bienvenidos a la orquesta. Semana a semana, nuestro secretario de Educación y Cultura, José Rolando Serrano, se conecta con sus cibernautas para aclarar dudas a través de las redes sociales. Recuerde que nuestro secretario está a tan solo un clic de distancia. Nuestro secretario José Rolando Serrano resuelve algunas de las inquietudes que ustedes los bellanitas nos manifiestan por las redes sociales. Buenos días, secre. Hola Marisol, un saludo muy cordial para ti y para todas las personas que nos están viendo hasta ahora. Secre, en este momento tenemos una persona, es @anisofia, que nos pregunta, ¿existen programas descentralizados para fomentar la cultura en el municipio? Efectivamente, la Alcaldía de Bello tiene a través de la Subsecretaría de Cultura diferentes programas descentralizados en las 15 bibliotecas comunales que están ubicadas en diferentes barrios de la ciudad. E igualmente tenemos actividades en las instituciones educativas La Unión y San Félix en la parte rural y también en Casa París. En esos espacios ofrecemos algunos talleres y seminarios para que toda la comunidad de los diferentes barrios de Bello pueda acceder a los espacios culturales. @PavasJohn nos pregunta, ¿cuándo regresa el Plan Padrino? El Plan Padrino el año pasado tuvo que suspenderse por la situación financiera por la que atravesaba la administración municipal, pero el compromiso del señor alcalde era que para el año 2013 reanudáramos con este programa que estaba beneficiando a casi 400 jóvenes de la ciudad. Efectivamente ya estamos ultimando algunos detalles jurídicos para reactivar a partir de julio de este año lo que es el Plan Padrino. Van a tener prelación los estudiantes que ya venían matriculados o que ya venían con el subsidio, con el beneficio, y aproximadamente en un par de semanas vamos a informarle a toda la comunidad por este medio, además,
de cuántos cupos adicionales va a ofrecer la administración municipal y cómo va a ser el mecanismo de participación e inscripción para estos cupos. Entonces, estamos cumpliendo con lo que está planteado en el plan de desarrollo del señor alcalde Carlos Muñoz en su compromiso decidido con el fomento por la educación superior. Va a reactivar a partir del mes de julio el plan padrino para toda la comunidad bellanita. Secre, @buriticam, le inquieta saber qué tienen preparado para las fiestas del Cerro Quitasol y cuándo se van a realizar estas fiestas. Bueno, las fiestas van del 18 al 28 de julio y tenemos una programación muy variada. Hay eventos artísticos, culturales, musicales, para todos los gustos, para todos los géneros. Vamos a tener un festival de bandas sinfónicas del Valle de Aburrá, vamos a tener exposiciones artísticas, juegos para niños, diferentes actividades para que todos los grupos poblacionales tengan una participación activa en las fiestas del Cerro Quitasol, y también ya más adelante vamos a estar contándoles cuál va a ser la programación definitiva, porque queremos que absolutamente todos los habitantes de Bello se gocen y disfruten estas fiestas este año. @ Janet Gil nos pregunta por qué no le dieron continuidad al plan Galileo. Bueno, Galileo nunca se ha suspendido. Galileo es un programa que en esta administración se llama Programa de Educación Superior. Nosotros tenemos a la fecha 1.800 estudiantes que están siendo beneficiados, que están matriculados en el Programa de Educación Superior, en programas técnicos y tecnológicos con el SENA. En ningún momento se ha suspendido. Nosotros desde el primer semestre del año anterior le dimos continuidad al programa. Y estamos ahora haciendo algunas labores, algunas gestiones mejor con otras instituciones de educación superior para que haya una mayor oferta para todos nuestros jóvenes. Pero entonces quiero dar la claridad de que el programa Galileo en ningún momento se interrumpió, simplemente cambió de nombre con esta nueva administración, y a la fecha tenemos 1.800 muchachos y esperamos continuar con ella hasta el final de este gobierno, obviamente incrementando la oferta en la medida en que las posibilidades financieras así nos lo permitan, para que celebremos convenios con otras instituciones de educación superior. Secre, muchas gracias por acompañarnos en nuestra sección CLIC. Muchas gracias a ti, Marisol. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, @belloeduca, @bellocultura. Además, al Twitter del secretario de Educación, José Serrano J. Gracias por acompañarnos en nuestra sección CLIC. El gran tesoro de nuestro municipio son sus habitantes. El bellanita es amable, es colaborador, es servicial y siempre tiene una historia que contar. Por eso, en Bello Educa, conoceremos la historia de aquellas personas que enriquecen nuestro municipio. Finales de 1913, cuando se escuchó por primera vez el silbato del tren que rompió el silencio y la rutina de muchos habitantes de nuestro municipio. El ferrocarril, un invento que llenó de esperanza la vida de miles de colombianos. Hoy en día vive como un recuerdo que formó parte fundamental de la historia de nuestro país. Don Orlando Rojas fue uno de los tantos bellanitas que tuvo la oportunidad de trabajar en los antiguos talleres del ferrocarril, heredando de su padre la pasión por los trenes. Hoy, aunque el caballo de acero sea solo un recuerdo, Don Orlando lo vive en su presente. La pasión más grande que yo he tenido en mi vida ha sido los trenes, porque a través de los trenes yo tuve mi niñez, disfruté mucho al lado de mi padre, que él era tripulante de trenes, él me invitaba a esos viajes inolvidables en tren, que ha sido lo que más me ha gustado durante toda la vida, y la colección que tengo en este momento, he tenido que valerme de muchas cosas para conseguir todo este material.
En ocasiones yo guardaba periódicos viejos, los cuales traían fotografías, traían leyendas, traían fotos de personajes que ya eran conocidos en la empresa y que en muchas ocasiones pude hablar personalmente con ellos, como lo fueron maquinistas, freneros, jefes de estación y muchas personas que para mí siempre eran personas muy agradables, porque en el ambiente del ferrocarril fue un ambiente no solamente de trabajo, sino un ambiente familiar. Esta maqueta representa los trenes, ya que en este país, como lo es Colombia, ya no tenemos el ferrocarril tradicionalmente, para que toda la gente pueda disfrutarlo, pueda apreciarlo. Entonces, como ese sistema ya no lo tenemos, toda aquella persona que quiera realmente saber cómo lo fueron los trenes, aquí tenemos esta maqueta para que lo aprecien y lo disfruten. El funcionamiento de esta maqueta prácticamente es todo un sistema eléctrico y electrónico. Tiene sus controles para el funcionamiento de todos los diferentes trenes que se pueden apreciar en la maqueta. Del ferrocarril podemos conservar muchos objetos, como lo es el reloj de bolsillo, que ese reloj fue en las primeras épocas que nosotros conocimos como la época del ferrocarril de Antioquia. Era un reloj de bolsillo que anteriormente se llevaba puesto en el pantalón. También puedo conservar el llavero. Es una oportunidad muy grande que se le puede dar a los jóvenes, para que a través de estos lugares ellos se formen para el futuro, que tengan donde expresar sus valores, tener una oportunidad de capacitarse y de realizarse como personas útiles en la sociedad. Es muy importante que acá en este lugar se instale la escuela de música, porque desde hace mucho tiempo se estaba necesitando un lugar muy apropiado para que no estén de un lado para otro y que de verdad estén ubicados en un sitio como este para que desempeñen sus artes en la música. Y de esta manera cerramos este capítulo de Bello Educa. Recuerde que nos puede ver todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por el canal TVN Donde Tú Estás. Recuerde encontrarnos en nuestras fanpage en Facebook, Secretaría de Educación en Bello y Cultura en Bello. Y en Twitter nos puede encontrar como @BelloEduca y @CulturaEnBello. Recuerde que esto fue un programa de la Alcaldía de Bello en cabeza de nuestro alcalde Carlos Muñoz López a través de la Secretaría de Educación y Cultura. Nos vemos en 8 días.